Lunes de famosos, señoras y señores. Hoy es lunes especial, como todos los lunes, y tenemos a alguien, un famoso comediante. Él es actor, por supuesto, también. Usted lo conoce. Él es Carlos Eduardo Rico. ¿Cómo estás, Carlos Eduardo? Gracias, gracias. Gracias, querido público. Gracias, gracias a las porras, las fuertes, todos los fans. Ya sabes, yo bien sencillo, bien humilde, como son, como siempre. ¿Qué pasó? ¿Cómo están, compadres? ¿Cómo están? Aquí estamos. Hoy me faltó decir el rey del TikTok. Ay, ¿qué crees? Que sí, pero de casualidad, pero sí. Eso dicen ahora. No fui yo el que lo dijo. Qué bárbaro. ¿Tú crees? Ahorita vamos a platicar de ello. Oye, rápidamente, Leo, ¿cómo estás, mi querido Lito? Oye, muy bien, muy contento de tener aquí a Carlos Eduardo con nosotros en esta ocasión. Gran escritor, también director, productor, comediante, músico, compositor, actor, artista. Y vende también colecciones. Ay, sí, coleccionista. Tengo chambritas. También. No, tengo y vende pancita los domingos. No, y decían en el cabaret hace muchos años, canto, bailo, ficho y me ocupo. Así decían los bienvenido, Charlie. Carlos, bienvenido. Bienvenido. Pues te conocemos de muchos programas, hermano. Fábrica de Risas, sí. La Cuchufleta, sí. Don Francisco Gracias. Presenta, Humores los Comediantes, sí. Despierta América. Bueno, tanto y tanto que has hecho, y la verdad es que eres de los poquitos comediantes, ¿cómo decirlo? Comedia blanca. No eres... Pues, yo digo que no, blanco. Ajá. No, sí soy alburero, pero soy más de doble sentido. O sea, el albur es una especie de esgrima verbal, ¿no? Claro. Pero el doble sentido casi siempre se queda en el que lo escucha. Y lo que yo procuro más que ser blanco o colorado, porque yo creo que soy rosa mexicana, mi humor, es, uno, tratar de hacer reír a todo aquel que hable español. Porque eso es muy especial, por eso yo creo que duré tanto tiempo con Don Francisco y fui el que más programas hizo en El Ritmo de la Noche y en Humores los Comediantes, porque yo trataba de hacer humor que entendieran en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Entonces, cuando he ido a esos países, sí entienden mi humor, porque uso pocos modismos, claro, ¿sí? Uso claro. Palabras universales. Eso es lo que he tratado de hacer. Y de todos modos hablo de sexo y de todo. Claro. Oye, Charlie, tú que has estado en tantos países, ¿el doble sentido, el albur, es solo de México? El albur es muy de México, porque en todos los demás países se usa el doble sentido, que es diferente. Claro. Sí, mi vida, ¿te puedo dar un beso en lo oscuro? Ay, no, mejor dámelo en la boca. Eso lo entienden en cualquier país. Claro, okay. Pero si tú dices, oye, mi hijo el más pequeño, atravieso, no me ganas, lo entendemos solo aquí. Claro. Sí, claro. Y hay países donde dicen, ¿qué? Igual que palabras, por ejemplo, fíjate, para nosotros en México, alguien huevón es alguien flojo. Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? Alguien que no hace nada, que se la pasa acostado o algo así. Pero en otros países, como en Chile, por ejemplo, huevón es una palabra, es una grosería, es una palabra altisonante incluso. Es como decir, ¿se puede decir aquí groserías? Sí, sí. Claro. Sí. Es claro. Como decir aquí pendejo. Okay. Ah, mira. Sí, sí mira. Es muy chistoso que dicen, este huevón. Está muy de moda. Oye, y que está muy de moda ahora en esta nueva cuarta transformación. Sí, sí, es una cosa, ¿cómo te explico? Casi. Sí, no te puedo desnegar eso, pero gracias a Dios que nos tienen nuestros políticos, los comediantes, lo agradecemos tanto cada día. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en esto? ¿Qué estás? No, pues imagínate. Dicen que los artistas somos millonarios todos. Sí, es lo que dicen. Y somos los últimos en que ya dijeron, ¿eh? En que se van a integrar a la actividad económica, y es tan absurdo el pensar que ni música grabada va a haber en los restaurantes y eso. Sí. ¿Ni es? Uh-huh. O sea, tenemos que reinventarnos, eso sí, que he tenido la suerte que me vaya también bien, ¿no? Pues pero, sí. Oye, pues es que mira, la nueva normalidad, la que viene, a la que nos vamos a enfrentar todos, yo creo que nos vamos a tener que acoplar, ¿no? ¿Y cuáles son, no sé, en tu caso, mi querido Carlos,
¿cuáles son las medidas que tú ya estás tomando para que no te agarren en el momento, sino que tú ya estés prevenido y dices, acabando la cuarentena, voy a hacer esto, ya está planeado? Sí, mira, yo no me estoy esperando a que acabe la cuarentena. Claro. Porque gracias a Dios, mira, el humor que yo hago, aunque es para adultos y todo, me llaman de muchos lugares. Yo no tengo problema en que me llamen desde una fiesta de una quinceañera hasta una despedida soltera. Esa es la ventaja de hacer humor universal, para mí, siempre ha sido. Por otro lado, por un accidente o lo que quieras, entro al TikTok y descubro que el TikTok es un tipo de humor especial. En TikTok, muchos compañeros que admiro y que respeto se han puesto a actuar chistes, a hacer chistes actuados. Uh-huh. Y por alguna razón al usuario de TikTok eso no le gusta. Okay. De hecho, yo mismo he hecho chistes actuados y son los que menos éxito tienen. Pero cuando generé un estilo de humor en TikTok, con bromas con mi hijo, con situaciones con mi esposa, con situaciones como cotidianas actuadas, como el de lavar el coche, ¿no? Muchísimo éxito. ¿Mande? Como el de ayúdeme a lavar el coche. Como el de a lavar el coche. que ahí sí me agarró el cabrón, mi hijo. Pero ese fue el accidente que nos dijo cómo. Cuando vimos que eso se convirtió en viral, dijimos, ¿qué crees? Es por ahí. Y de hecho, ahora que acabe la cuarentena, les queremos hacer un concurso para que nos adivinen. Hay cuatro o cinco de esos TikToks que son preparados, que los actuamos. Okay. Y queremos que adivinen cuáles son. Órale, y cuáles sí me agarró. Claro, yo lo que hago es prestarme un poco, le pongo atención y me dejo llevar, ¿no? Exacto. Entonces, cuando me sorprende, pues está chido. Pero algunos los pensamos, hay otros que están pensados y se ve que es actuado con mi esposa, por ejemplo. Ajá. Pero es una situación cotidiana. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Preparar esto de una vez. Vamos a empezar a hacer shows por internet, que lo están haciendo muchos, pero con un sentido particular, porque hay una forma particular. A mí me acaba de descubrir una generación que no me conocía. Claro. Y me encanta. Sí, exacto. Me encanta, exacto, que me digan, oye, mi papá era tu fan. Algunos, yo creía que ya te habías muerto, güey. Oye, sí, yo te conozco. A mi hijo, oye, tu papá es comediante. Que en 4 meses yo tenga 1 millón de seguidores y una cuenta verificada, los jóvenes son los que me dicen, señor, yo tengo 6 millones de seguidores, 5 millones los influencers, y no me han verificado mi cuenta, ¿no? Y usted tiene 1 millón y yo lo hice en un año y medio. Y usted lleva 3 meses, 4 y va. Perdón. O sea, ¿el verificar tu cuenta quiere decir que eres oficial o cómo? No, yo no entiendo bien todavía eso, ¿eh? Pero que verifiquen mi cuenta quiere decir que hay un nivel especial de influencer. Ya claro, te consideran influencer con una cuenta verificada. Quería agregar que puedes tú, como tú decías, puedes tener 7 millones, pero una cosa es que tú generes precisamente contenido, que tú generes engagement, ¿no? Que hagas engagement. ¿Qué es lo que nos pasó a mi hijo y a mí? Mi hijo tiene 1,400,000 así, pero yo creo que de los 80 videos que tiene, 40 tienen más de 1 millón de reproducciones. Igual yo. Entonces, a mí me pasa algo parecido. He revisado a mis otros compañeros, pues te pones a ver, y dices, wow, aquí tiene 4 millones y sus videos están en 200,000 reproducciones, en 100,000, en 500,000. Que tiene mucho. Entonces, además, otra cosa. Hablemos solo de TikTok. Sí. El TikTok tiene 3 vertientes y yo creo que por eso nos verificaron a mi hijo y a mí. Ahí te va. La primera es hacer retos que les llaman, que bailan y hacen cositas y repiten una música porque es para promocionar, ¿no? Claro. La segunda es hacer lip sync de algún audio que alguien pone, de una película, de una novela o de alguien que genera un lip sync, un audio. Y la tercera es la que a mí me gustó, que fue el de proponer algo para que los demás hagan lip sync, para que los demás te sigan, para que crees tendencia. Y eso fue, yo creo que el 80% de mis videos, revísalos, alguien hace un doblaje. Algunos tienen 1,000 doblajes, otros tienen 300, así. Pero lo más padre es que en mi caso y el de mi hijo, están haciendo doblaje niños. Eso está padrísimo.
que la familia está juntándose a hacer TikToks con, porque saben que nuestro material no va a tener una encuerada. Claro. Es maravilloso tener más seguidores que las encueradas. Los chichones. Eso es lo que iba a comentar ahorita, Carlos, porque tú te metes a TikTok y sale, digo, de 10 videos. Para que salga Carlos, si no lo sigues, pues, sale primero una nalgona, luego una chichona, luego y casi se está encuerando. Y evidentemente, sí, como tú dices, pues sí tienen likes y tienen seguidores. Pero lo interesante está cuando llegas a Carlos Eduardo Rico, cuando llegas a Tony Balardi, cuando llegas también está muy activo este Carlos Bonavides. Como tú dices, ¿no? Proponer, generar. Tú tienes más o menos una media, tienes más o menos una media de cuántos TikToks, de cada cuántos TikToks te sale uno pegador, muy pegador. Híjole, te vas a decir que soy presumido, pero ¿puedes verlo? Sí, sí, sí. En mi caso, en mi caso, de cada tres, uno es arriba de 600,000, 800,000 en reproducción. De cada tres. Ahorita, por ejemplo, puse uno muy malo ayer porque hice un chiste actuado. Okay. Y eso, y si checas a mis demás compañeros, verás que tienen muy pocas reproducciones porque a la gente no le gusta que actúes un chiste. Bueno, el que hice de López Obrador, un doblaje que hice de López Obrador, uh-huh, apenas tiene 100,000. No hay ni groserías, no hay insultos, no hay nada. Es una comedia que muchos lo agarraron para hacer cosas. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero no las hago. Y ya, y en el caso de mi hijo, por ejemplo, uh-huh, de cada tres, uno está arriba de 1,000,000. Y estamos hablando de 5,000,000, 3,000,000, de 10,000,000, 8,000,000. Qué bárbaro. Entonces, sí, no, es una locura. Ya nos están llamando personas que les interesa trabajar con nosotros. Está padre. Ya hicimos un TikTok para Easy. Hicimos otro para una marca de tenis también. Pero además yo les he pedido siempre, solo no me coarten mi forma de hacerlos. O sea, yo no voy a salir a hacer un, compre Easy y vaya, es la mejor opción. No, no, claro. Yo no voy a hacer a mi estilo y ahí voy a integrar tu publicidad. Pero lo voy a hacer con mi estilo porque lo que quiero es que la gente siga riendo. Claro. Exacto. Oye, Charlie, ¿cómo funciona ahí? Ahorita que estás comentando eso, te llaman, sí, de X marca. Te llaman, te hacen la una marca propuesta. Y te dice, oye, que vamos a hacer un comercial TikTok, pues, que tú hagas en TikTok. Te dicen, quiero que me hagas un TikTok donde menciones mi marca. ¿Y te pagan por views? Nada más. ¿O te pagan nada más el proyecto? No, no te pagan por, como cualquier comercial. O sea, y cada quien se arregla individualmente. Ok. Okay, digo, no, entonces, en el momento, porque por ejemplo también Erika Buenfil tiene un jale. No, Erika es la reina. Y Erika sí, es la reina, o sea, Erika claro, ni le empruebas. Y ya vi que ahí Erika se pelea. Sí, 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 ya vi que hizo ahí un comercial de los amigos de Allen y ya lleva varios, pues. Entonces, pero es lo que tú dices, ¿no? Que sí se ve comercial, pero que lleve un contenido precisamente que no rompa con tu línea, ¿no? Eso es lo que yo traté de defender. Dije, admiro mucho a Erika y lo que ha hecho es increíble. Pero si hace un comercial, o sea, si sale a hacer un comercial. Sí, sí, sí. Y yo lo que les dije a los de Easy, les dije, órale, pero déjame hacerlo como yo creo. Te lo mando y si quieres no lo subo y no lo hacemos. Pero déjame hacerlo con mí, no me coartes la creatividad. Sale mi contenido. Y cuando lo vieron, pues les encantó, están preparando otra campaña y todo. ¡Qué padre! Sí. Y además, imagínate que cuando tú haces un comercial, evidentemente baja de reproducciones. Uh-huh. Y nosotros, estando bajos de reproducciones, estamos arriba de 300,000. Entonces, y eso para nosotros ya es bajo. Y yo he visto que muchos llegar a 100 es toda una bronca, ¿no? Y ya para mí también, pero porque lo cuido mucho. Oye, ¿qué opinas, por ejemplo, de los comerciales más como el de Luis Miguel de hoy voy a cenar fettuccini? ¡Padre! O sea, ¿qué? ¿No viste que yo hice un TikTok de eso con un indito? Con un indito que se llama Jonathan Christian y sale y dice, hoy voy a cenar torta de queso de puerco con harto chipotle. Ah, mi amigo inseparable, atole de piloncillo. Y ahí está, ese tiene 100,000, está ligerito. Pero de pronto yo veo esas cosas y digo, a ver, lo voy a hacer a mi modo, ¿no? Claro, Y me divierto, pero sí lo pienso. Ahora ya me di cuenta. No sé si vieron que hubo un tiempo que hubo una campaña contra los famosos en TikTok.
que no querían que entraran famosos a TikTok. No supe. No, yo me enteré de la campaña, que según se supone que TikTok no aceptaba personas ni con sobrepeso, ni personas bonitas, nada. Sí. Y eso yo dije, no, hombre, no puede ser posible, ¿no? No, eso es una mentira. Eso sí lo vi. No, pero yo vi campañas de chavos tiktokeros que decían, no, los famosos que no entren. Si ves un famoso, recházalo y así. Sí. Pero ¿sabes qué? No sé, no es cuestión de ser famoso, es cuestión de contenido que les des. Claro, claro. O sea, hay compañeros, por ejemplo, que están unos, cuentan chistes. No les gusta mucho al tiktokero. Otros actúan chistes. Ajá. No les gusta mucho al tiktokero. Otros ponen cachitos de sus películas o de alguna cuestión que tuvieron. Eso les gusta un poquito más al tiktokero porque puede hacer doblaje, claro, y esas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, Marilena Saldaña, la güereja, ¿sí?, está haciendo unos TikToks bien bonitos con su personaje de la güereja, ¿sí? Pero es como, aunque son chistes, es como con verdad. Es una cosa muy curiosa. Ella también ya le entendió. Claro. Y puedes comparar números. No, yo he visto que tú hasta te caracterizas. Sí, pero con un sentido particular. O sea, sí, estoy a punto de sacar ahorita uno del Sindicato Único de Maridos Oprimidos, del Sumo. pero te digo, tiene un sentido particular el TikTok. Le tienes que dar un material especial al TikTok. ¿Tú los escribes, Carlos? ¿Mande? ¿Tú los escribes? Sí. El 90% sí. Algunos que he reproducido son de la carpa, estoy hablando de hace 70 años, cuando mis papás lo hacían, yo ni nacía todavía, ¿no? Claro. Pero pues los heredé de oírlos ahí, y lo que he hecho es adaptarlos. Acabamos de hacer uno que no creo que tenga menos de 120 años. Wow. El de, sí, así, ¿eh? No debe tener menos. Lo hicimos en el TikTok de mi hijo, de Dime Ram, donde estoy comiendo y me dice, oye, papá, tú eres muy macho. Le digo, sí. Macho, de veras, macho. Sí, de veras. Muy macho, sí. Y me pone la mano aquí. ¿Qué haces? Le estoy tapando el ojo al macho. Ese chiste es de carpa de hace mínimo 100 años. Mínimo. Wow. Y le fue bien, o sea. Sí, y hasta les ponemos clásicos del ayer o clásico o algo así, para que vean que no todo es, no hay nada nuevo bajo el sol, compadre. Nomás hay que tener la conciencia de decir, todo ya estaba hecho cuando nacimos, todo. Claro. Pero está flotando en el aire. A veces el universo te permite ser el primero en decirlo, y a eso algunos le llaman ser original. Yo sé que es un regalo del universo y que me dan chance de decirlo antes, y ya. Ah, pues, oye, Carlos, ¿con quién te acomodas más para actuar dentro de tu familia? O sea, con tu esposa, con tu hijo. Porque muchas veces luego esa sinergia casi no es igual, ¿no? Tienes que estar dirigiendo y todo. Fíjate que como lo hacemos de casualidad y lo hacemos lo más natural que podemos, lo más coloquial que podemos, con mi esposa y con mi hijo nos divertimos realmente. No trabajaría yo con mi esposa, por ejemplo, en un sketch. ¿Sí me explicó? Okay, claro. Okay. Pero en este, te digo que TikTok es algo especial. En TikTok ya hasta la conocen, le ponen señora Adriana y le ponen así sus fans. Ella es psicóloga, ya da consultas. Ahorita está trabajando muy fuerte porque está dando consultas de hipnosis por medio del teléfono, del Zoom y todo esto. Y está ayudando a mucha gente en Estados Unidos. Pues imagínate, les puede dar consulta en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, claro. Y está ayudando a mucha gente. Les encanta su voz. Entonces, lo más difícil para mí es hacerla que hable enojada o que grite, porque tiene una voz muy dulce. Entonces le tengo que decir, no, grítame, eres la mala, yo soy el mandilón. Ay, no me estés molestando, ándale, grítame. Y la tengo que agarrar así como natural, porque te digo, el TikTok es algo especial. Sí, tiene que ser muy original, muy limpio. Tiene que ser muy natural. ¿De qué escribes? De que escribes el TikTok, ya la idea y la aterrizas, y a que la ensayan y la graban, ¿cuánto tiempo te llevas en ese proceso? 20 minutos. ¿Ah, en serio? Es de volada, sí. Es que es de volada. Mira, es que no, seamos honestos, también he visto quienes hacen toda la producción, sí. Se ponen pantalla verde. Ajá. El tiktokero lo que le gusta es la inmediatez. ¿Sabes qué les ha gustado? Que me han descubierto de una forma que no me conocían.
Claro. Que me ven con mis playeras de Spider-Man, que me ven aquí en mi museo de Spider-Man, que me ven lavando el coche, cavando hoyos ahí en el patio, lavando mi alberca inflable. Eso es lo que les gusta. Sí. Entonces, por eso trato de no actuarles cosas. Los chistes que hago incluso de recámara y eso, son con mi bata que tengo para bañarme. Y no me importa, no me preocupo mucho por la luz y la iluminación. No, les trato de dar neta, de que vean quién soy. Yo soy divertido, yo también cuento chistes en mi casa y ando cotorreando. Y tengo mis malos momentos, ¿no? Claro. Pero me gusta más, últimamente he aprendido a que es más chido pasársela de buenas. Creo que pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que ya. Sí, mi querido Carlos. No, y mira, esto que tú mencionas es como una manera más natural de conocer a las personas, ¿no? No sea famoso, no sea famoso, sea un script, lo que sea, pero es una manera más natural de conocer a las personas, de qué es lo que hacen, qué está haciendo, qué es lo otro. Eso es muy, muy padre y yo creo que eso a todos nosotros nos gusta. ¿Tus bohemias? Ajá. Yo llevo tres no, en Facebook. No, a ver, cuéntanos. Llevo tres años, fíjate, haciendo bohemias. Yo me siento en mi piano, con mi guitarra, pongo el teléfono y me pongo a cantar. Y ya. Órale. Y de pronto se conecta la gente y me dice, oye, cántate Rayito de Luna, cántate este popular. Órale, ya vas, ya busco el karaoke en el internet y la canto. Bueno, llevo 3 años haciéndolo. He llegado a tener, en promedio tengo de reproducciones poquitas, la verdad, no soy súper famosote. Tengo 15, 20 mil reproducciones por ahí. He llegado a 200 mil en algunos días especiales. Pero a la gente le gusta eso, y luego me dicen, cuenta chistes. A veces les cuento chistes, porque en mi show no los cuento. En mi show hago otras cosas. En mi show hago imitaciones y hago canciones y hago unas rutinas que ahora muy pomposamente les dicen stand-up. Hago muchas cosas. Pero la gente cuando se conecta a una bohemia me oye cantar en otro contexto, equivocarme, echarme gallos, sí. Y luego echarme un cafecito, comentar lo que están escribiendo. Y esta es otra conexión. Y les digo, aquí no les voy a hacer esto porque cuando llegue el show, quiero darles un show. Eso es lo que te iba a comentar. Cuando hago TikTok, les doy TikTok. Cuando hago las premias, mañana es 1:00 p.m. Bueno, todos los miércoles y los sábados tenemos bohemia a 9:00 p.m. Perfecto. Entonces, conéctense a Facebook para que vean cómo son. Son muy divertidas. A las 9:00 p.m. Ok. Pero vamos a seguir. Oye, Charlie, y hablando de eso precisamente del show que comentabas, yo sé que tú nunca repites un show. El último que hiciste, ese de ya nos cayó la pejestroika. Ay, muy bueno. Sí, ¿qué pasó? ¿Lo vas a repetir? Mira, estuvo padrísimo, lo hicimos en México y en Guadalajara, pero ese es prácticamente una obra de teatro. Ajá. Entonces, la mitad fue una idea muy loca que hicimos. La mitad del espectáculo son chavos que saqué yo de un concurso, un reality show que hice y que voy a hacer la siguiente temporada ya más grande, que se llama Casa de Locos. Lo puedes encontrar en YouTube. Okay. Donde saqué comediantes, hice un reality de comediantes, pero quiero que veas el nivel de... La producción es extremadamente pobre o humilde, vamos a llamarle. Con muy poco dinero lo hicimos solo entre mi esposa y yo. Hacíamos todo y otro compañero. Todo, poner las 4 cámaras, editar, comida, vestuario, porque era cada capítulo nos tardábamos 3 días en hacer. Ok. Y es un reality muy especial. Si lo ves, cada capítulo, los 7 concursantes tenían que hacer un mini reto de comedia, lo tenían que preparar en 20 minutos. Y luego hacían un reto grande, que se hacía al otro día. En general con público presente y luego se hacía una como un duelo. En mi reality no había expulsados. En mi reality el que fallaba un día, el que quedaba en último lugar, solamente no participaba en el siguiente reto, pero participaba en el programa, porque llegué a la conclusión de que los artistas tenemos días buenos y días malos y no puedes descalificar a alguien por un día malo. Claro, debe tener chance de regresar. De verdad estuvo muy interesante. Bueno, entonces de ahí saqué a los chavos y hacían un stand-up en la primera parte. Y en la segunda parte hacíamos una comedia que se llamó Nos Cayó la Pejestroika,
que era una parodia de una oficina de gobierno, ¿no? Y entonces era muy chistoso lo que pasaba, que si la cuarta transformación ya te prometía que ya no había corrupción, no sé qué. Y pues, ¿cuál? Todo es igualito, cara. Y si no, es que hasta peor, ¿no? Es lo que te iba a decir, o peor, ¿no? O peor. Entonces era muy chistoso ver a todo la bronca es por un tipo que va por un permiso de una barda de 3x80 y que lo lleva ahí días y ves que hay gente que lleva semanas formada. Y no. Una bola de tonterías que ni para qué te cuento. La tienes que ver. ¿Verdad? ¿Lo vas a repetir, Charlie? Si Dios quiere, lo vamos a hacer. Estoy pensando hacerla en video para venderla individualmente. O sea, ya tener el video y decirte, ¿quieres el video? Obviamente, pueden piratear lo que quieras. Claro. Puedes decir, estoy ganándome mi pan, así lo hago yo. Te lo vendo en 100 pesos y te mando el video sin fallas, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Es una de las ideas. Otra es que en cuanto se abra esto, podamos reponerla, porque creo que funcionó mucho. Creo que es respetuosa dentro de todo. Es muy respetuosa. No con los políticos, pero con las instituciones sí. Ok. Sí, pues claro. Es diferente, ¿no? Es diferente. Respetar a la investidura presidencial a respetar al presidente, ¿no? Es diferente. Claro. Es diferente. O a una persona, ¿no? Porque los respetos se ganan, entonces. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Oye, Carlos, una de las mejores cosas que te haya pasado en tu vida. Podrían ser, es que son varias y son la misma. Son muchas, pero son la misma. El nacimiento de cada uno de mis hijos fue una lección grande de saber que existe un poder superior. El haberme topado con mi esposa, el tener 26 años de casado y ser adicto a mi mujer, a mi esposa, que me guste más que cuando nos casamos. Yo no sé si nos divorciamos mañana, ¿no? Claro. Pero hoy así es. Que ya en estos tiempos es muy difícil encontrar eso, ¿eh? No, lo difícil es alimentarlo, pero cuando es, mira, alguien te diría que es difícil andar en bicicleta. Pero claro, cuando andas ya en bicicleta, le resulta natural y fácil. Te vas a reír también. Desde hace 5 años, por una casualidad, empecé a dar unas conferencias que se llaman Emparejate con tu pareja y Risatario para el éxito. Lo que a mí me pidió un tipo, me dijo, lo único que quiero es que me digas cómo le haces para llevar 20 años, en aquel entonces, hoy ya llevo 26, con tu esposa y que se lleven tan a todo dar. Dije, bueno, ¿pero qué crees? Yo no te voy a hablar de religión, ni de la Biblia, ni nada de esas cosas. Yo te voy a decir mis netas y cómo le hice. Órale. Y resulta que nos fue tan bien que empezamos en los tiempos que había a dar estas conferencias. Y pues ya llevo alrededor unas 40, debo llevar. Wow. Y hasta pensamos hacerla en video. Ya la tengo en video, que hay gente que ha llamado y se le manda la primera. Porque pues obviamente se fue desglosando en varios temas y todo eso. Y es muy chistoso porque no puedes evitar decirlo a tu estilo. Claro, no, claro. No puedo. Claro. Vaya. Yo les pregunto, no sé si ustedes sean casados, ¿no? Yo soy casados. Yo no. ¿Tú que eres casado, cuando conociste a tu esposa, ¿qué fue lo que te gustó de ella? Pues lo primero que me fijé fueron sus ojos. Ok. En sus ojos. Sus ojos. Y de ahí dijiste, con esta quiero. Ya dije, si esta me pela, con esta me quedo. Ok, pues ¿qué crees? Algo muy parecido. Hay otras personas que dicen, no, pues su forma de ser me gustó, su forma de pensar me gustó, su alegría, me gustó su sonrisa. Yo les digo, no, a mí me gustaba bien buenota y dije, ojalá me la pueda dejar. Porque la primera atracción es animal. Sí, claro. Ya luego, o sea, cada vez que le tomas la mano a alguien atractivo, piensas en la posibilidad de acostarte con él. Es una atracción animal natural. Claro. Después platiqué con ella y empezamos a surgir. Así empieza, por decirlo así, una conferencia. Y eso provoca que se ríen unos. Les digo, pues es que es la neta, güey. O sea, yo lo vi, oye, qué nachotas, mamazona. Eso fue lo primero que pensé. Ni me importaban sus sentimientos, ni me importaba nada. Claro. Nomás me importó que era bonita, que era atractiva. Igual tú, cuando le viste sus ojos,
No los viste como su ventana del alma. Los viste como su ventana de la mamacita que era. Claro. Te gustó. Esa es la neta. Y ya luego se descubrieron, ¿no? Y entonces ahí voy evolucionando en la conferencia. Nos reímos mucho. Y me he dado cuenta que con un show puedes cambiar el estado de ánimo de alguien una hora o dos. Quizá una semana, cuando se acuerden los chistes. Pero con una conferencia puedes tocar una vida y cambiar una vida. Y es una responsabilidad muy, muy grande y muy importante. Padrísimo. Oye, Carlos, fíjate que me da la sensación de, digo, conozco tu carrera, te he seguido, me caes bien, me gusta cómo tu trabajo, pues, lo he seguido. Pero ahorita que estoy platicando contigo, y que aparte qué grato conversar contigo, me da la sensación como que Carlos se ha hecho muy espiritual, está más en lo espiritual. Me llamó la atención ese rato que decías que todas las ideas están, que ya existen, y que todo lo que viene existe, ya nada más falta conectarse, bajarlo y ejercerlo, ¿no? ¿Estudiaste metafísica? ¿Estás metido en eso? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mira, estudio, sí, leo, me gusta leer, me gusta estudiar. Hay hechos que son hechos, que no son cuestión de fe. Saber es más poderoso que creer. Uh-huh. La intención es mucho más poderosa que la oración. Esto es algo científicamente comprobado. Lo que me gusta, lo que no me gusta, es ser un repetidor de chistes, por ejemplo. Si los voy a repetir, debo de sentir bien bonito cuando los repita. Me gusta ser alguien que piense y me gusta compartirlo cuando me lo piden, porque también hay que saber cuándo. También he cometido ese error de cuando te sientes el componedor del mundo y yo me las sé todas, ¿no? Y sí, pues sí, también las riegas. Claro, pero, claro. Pero la verdad es que hoy he llegado al convencimiento de que no puedes proyectar lo que no tienes adentro. Si yo, por ejemplo, me da mucha pena, a mí nunca me han llamado al minuto que cambió mi vida porque pues nunca me he drogado. Yo no sé a lo que sabe una droga. No sé a lo que sabe una droga, ni de probadita. Yo no puedo tener con mis hijos la plática aquella de, pues yo un día probé las drogas para ver qué sentía, para que no te anden contando. Tú tienes que experimentar, ni más. O sea, yo no le metía nada. Sí, ahora, desde el 2011 fue la primera vez que me tomé una copita de vino porque fui a un viñedo y en el tour te dan, y dije, pues sería muy nopal no probarlo, ¿no? Pues está bien rico esto. Sí, claro. Sí, y de vez en cuando me tomo mi vinito blanco, que me encanta, o el tinto, así en una comidita, una copita. O sea, no sé si sea espiritual, pero me doy cuenta que cada vez que tengo, que adquiero algo material, me convierto en más espiritual. Okay. Porque me importa menos. Hoy ya sé que todo lo que... En un libro que estoy escribiendo, perdón. Acabo de tener... ¿Vas a hacer un libro? Oye, no, padrísimo. Ya lo escribí. Ajá. Ok. Ah, es que dijiste que estabas escribiendo. Okay. No, ya lo escribí, ya lo terminé. Bueno, estamos en la revisión, lo estoy revisando para editarlo. Es una bola de pensamientos, de tonterías. Pero uno de esos pensamientos dice que hay tres grandes verdades en este universo desde mi punto de vista. Tres cosas universales que tenemos desde el momento en que nacemos. Lo sé todo, soy indestructible y no necesito nada. Y en el lo sé todo implica que todas las respuestas del universo, todas a los más profundos misterios del universo, las que no han resuelto las más grandes mentes, están dentro de mi ADN desde antes de ser concebido incluso. Lo que me hace falta es desarrollar mi espíritu y mi calma y mi humanidad a tal grado que yo pueda bajar la respuesta en el momento que la necesite. Ahorita no me interesa saber cómo se desintegra un átomo, esas cosas. Me interesa saber cómo hacerle para conseguir mañana para comer. Claro, claro. Y esa respuesta está ahí. Nomás tengo que tener la calma para... Y a lo mejor hasta la humildad, y no me gusta usar la palabra, para saber que tiene que venir de algún lado. Okay. Soy indestructible. Oye, ¿sí? Porque dicen los científicos, no es cuestión de fe, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, puede venir el villano más malo, cortarme en pedacitos, hacerme cachos, y no podrá destruir mi más profunda esencia. No es
algo de artículo de fe es una verdad absoluta. Ahí está. Y la tercera, no necesito nada. Porque cuando nazco, en el momento de nacer y de ser concebido, todas mis necesidades para ser quien soy en plenitud están satisfechas. Puedo, cuando nazco, ser o no ser rico o pobre, inteligente o torpe, guapo o feo, popular o impopular, lo que sea. Pero nada va a romper mi más profunda esencia. Yo ya soy quien soy. Para ser quien soy no necesito nada de eso. Podría andar desnudo y seguiré siendo quien soy. Esto me quita envidia, celos, apegos y me hace vivir más tranquilo y disfrutar más al mil cada vez, cada cosa que tengo, ¿no? Entonces, no, pues, así, eso es lo que tengo, no es que sea espiritual, es que descubro esas cosas y ahora quien las quiere, se las comparto. Quien no, claro. Pues me las callo, porque pues, ¿qué claro. Voy a hacer yo para andarles diciendo a todos, son unos estúpidos los que no hacen lo que yo digo, son estúpidos, han vivido en la ceguera. Y yo, cálmate, güey, ¿qué? Claro, claro. O sea, el mensaje está ahí, ¿no? Quien lo quiera tomar y quien quiera ser el buen receptor, lo va a aplicar y lo va a tomar en su vida, ¿no? Finalmente. Pero no viene de mí. 20. No. Finalmente, este tipo de mensajes que tú nos estás transmitiendo, si alguien lo llega a escuchar, se va a dar cuenta de alguna manera, va a abrir un poquito más el panorama de lo que él puede llegar a hacer, ¿no? Claro. No es necesario no es necesario que tú digas, ¿sabes qué? Yo te quiero decir a ti esto porque tú eres esto y tú eres una esencia y tú eres puro. No. Alguien lo va a escuchar y va a decir, wow, está perfecto, qué buena onda que sea esa parte y le puede abrir acá la mente o puede tener otro panorama más amplio de lo que él es. Ayer platiqué con una persona, Juan Hernández se llama, sabia, y me dijo, por ejemplo, fíjate, un descubrimiento increíble. Dice, todos en la vida, todos tenemos un momento de lucidez. Un momento que dices, ay, güey, estaba yo en la taruga, ¿sí? Pero es como cuando te despiertas temprano y haces, ay, güey, ya desperté. No voy a dormir otro rato. Eso lo hacemos la mayoría. Si en ese momento de lucidez, ay, güey, me acabo de caer en cuenta que esto y esto y esto, y siquiera te levantaras y continuaras, tenías una vida muy chida. Pero la mayoría de las veces, ah, me duermo otro ratito, no hay bronca. Al fin y al cabo todavía no me tengo que levantar. Ahorita que hablas claro. De la lucidez, Charlie, de esa lucidez, si no hubiese sucedido lo de la pandemia, lo del encierro, la cuarentena que se convirtió en centena, todo eso, ¿no hubieras hecho TikToks? No sé si a este nivel, pero yo creo que sí, ¿eh? En algún momento, porque mi hijo está ahí y fue el que me empujó de alguna manera, ¿no? Y entonces yo siempre que veo algo nuevo digo, aquí hay una forma de hacer algo. Soy muy inquieto en ese aspecto, escribo mucho, he sido muy atacado porque le he escrito a muchas personas y nunca he pedido crédito. Y estas personas se han dado incluso el lujo de decir que yo les copio cosas, aunque yo las haya escrito. Jamás he rebatido, jamás he peleado, jamás he dicho no es cierto, es un mentiroso. No creo que haya necesidad. Okay. Es que son mis ideas. Yo siempre digo, la más profunda oscuridad, la más profunda, es rasgada por la mitad, por la más débil luz. Y al revés no sucede. Entonces, cuando me tiran caca, pues, digo, ya va. Me la llevo chido y ya estuvo. Porque sé que la luz rompe eso. Pero la luz fuerte no puede ser por un rayo de oscuridad, no le pasa nada. A la luz no le pasa nada. Estamos de acuerdo. Exacto. Y si les deslumbra, que se pongan lentes, mi querido Carlos, ¿no? Pues sí. Oye, ¿por qué no? ¿Qué dijo el sapo cuando aplastó a la luciérnaga, no? ¿Por qué me aplastas? ¿Por qué brillas? Claro, por supuesto. Los maestros, sí. Compadre. El universo coloca todo en su lugar, ¿eh? Eso es lo más padre, ¿no? Cuando estuve en Big Brother, alguien me dijo, pues hay unos que llevan 20 años trabajando y yo con una semana de estar en Big Brother ya soy famoso. Pregúntame dónde está esa persona ahorita. Y yo sigo chambeando y cobrando bien y siendo un trabajo digno. Y es dificilísimo que yo trabaje haciendo un show y que no repita con esa empresa. El 95% de las ocasiones repito ahí. Siempre. Oye, y por ejemplo, la voz conocida de Big Brother, ¿la conociste en persona? Porque todo el mundo dice, ¿quién es esa voz? Mira, eran tres personas. Realmente es
una sola voz, pero eran tres personas. Eso lo caché un día que yo les puse, los puse en jaque porque se hicieron mal unas reglas de una cosa y les ganamos. Y se enojaron mucho. Les dije, no, espérate. Si el chiste es hacernos perder a fuerza, pues entonces ya, ni para qué haces estas payasadas. Puta, y se enojaron. Claro. Y entonces yo me acuerdo bien que cuando me metieron ahí al comisionario, oía como decían, oye, pero es que el señor se va a hacer usted. Y no decía, es que no puedes. Oigan, pero su regla 3 se contradice con la 7 por este y este. Soy alguien que le da vuelta a esta cosa. Hasta claro. Me hicieron burla por decir que pienso y cosas así. Pudiese ser un buen abogado, Carlos. Pudiese ser un buen abogado. Sí, pero tengo un problema. Soy honrado. Exacto, es el problema tal cual. Es el problema. También me ofrecieron una diputación, ¿sabías? No, a ver, cuéntanos. Ni voy a decir de qué partido, pero están en el poder. Entonces, No es cierto. Pero dije, no, pues no. Yo la neta, si me hiciera político, me ajusilaban en 3 días, porque sí, soy muy... Oye, Charlie, ya creo, hablando de política, ¿qué opinas del actual gobierno? Lo que opina la mayoría pensante, la mayoría que razona, la mayoría que tiene más corazón que hígado, más cerebro que hígado. Lo que cualquier persona con un poco, con 2 centímetros de frente podría pensar. Y yo creo que tengo 1 centímetro de frente o 2 neuronas, pero funcionan. Ahí okay. Voy, y entonces, entran las llamadas. ¿Mandé? Sí, ay, qué raro que en ese momento fue cuando se fue la imagen. Entonces, lo que sí es triste es la solapada, la disfrazada censura a la que nos están metiendo, ¿no? Estamos regresando a los tiempos de Palillo, qué triste. En ese aspecto no puedes alzar la voz. Después de que digan lo que digan, y no voy a decir ni nombres, después de que trascendimos y llegó un momento en que podíamos vender máscaras de látex de los presidentes a partir de que hubo un cambio y hacer parodias y hacer... Y ahora otra vez está regresando a esta censura disfrazada de no censura, ¿no? Claro. Y que regresamos al chiste del cocodrilo, de cuando los cocodrilos vuelan. ¿Sí sabes cómo se dice? No. No, a ver. Ah, pues que estaban allá en... Ay, no, y uno decía, oye, ¿ya sabes que los cocodrilos vuelan? Sí, bueno, si este está tarado, o sea, ¿en qué cerebro puede caber una sandez de ese tamaño? ¿Quién dijo que los cocodrilos vuelan? Lo dijeron en la mañanera. Ah, bueno, es que sí vuelan, pero bajito, así, casi no. Sí, sí, estamos en esos tiempos, ¿eh? La verdad es que no, sí. Si no, pregúntale todo. A Gatel. No, bueno, sí, la verdad es que sí. Así es. La verdad es que sí. No, y es que fíjate. No, y ahorita no puedes decir algo más, ¿no? Por eso nos vamos sobre esta misma línea de poder hablar de una manera hasta con ciertos personajes, ¿no? Para que no se malentienda. Como tú lo mencionas, sin decir nombres, pero ustedes ya saben quién es, ¿no? Hacer ese tipo de cosas y ya saben a quién nos referimos, ¿no? Fíjate que yo hice busca un TikTok que hice con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y todos están haciendo un TikTok de ese, los que lo están agarrando, para agredir y decir lo obvio, además. Y yo no, yo lo agarré para hacer algo de comedia, totalmente de comedia. ¿Vieras qué buenas críticas o comentarios he recibido de la gente? De los 100,000, 200,000 que lo han visto, he recibido muy buenos comentarios. También está en Facebook y en Instagram. Pero es un dueto que todos lo han visto, el que está haciendo la carta, que ya ves que ahora fue el del terremoto cuando estaba escribiendo, que hizo un video, sí. Estaba recibiendo... Sí, ¿de quién? ¿Cuántos lesionados y todo eso, no? Que está en Palacio. Que escribe en taquigrafía porque escribe rapidísimo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de tomar las notas! Pero bueno, sí, debe saber taquigrafía, estoy seguro. Y entonces, ese video lo pusieron para hacer un dueto. Como que tú le hablabas. Y yo lo hice como una señora que le está encargando el mandado a su marido. Que está diciendo, ay, te traes unos frijoles bayo gordo y te traes unos chipotles para hacerte. Y él dice, sí, ahorita. Entonces,
se ve, y hay muchos que me ponen, oye, yo soy pejista, yo soy no sé qué, pero te agradezco que esto sea humor y que sea con respeto. Pues es que el humor debe ser universal. Claro. Sí, desde mi punto de vista. Sí, no, pero está muy bien. No. Dame un segundo. Adi. Claro que sí. ¿Cómo ves el estar platicando con Carlos Eduardo? La verdad es que a mí me ha dejado un buen sabor de boca. Yo no pensé que fueras a hacer una charla tan amena, no sé qué pienses tú, porque de repente pues, como sí, que uno tiene sus expectativas, ¿no? Dices, voy a platicar con fulano, y dices, esta va a estar interesante, ¿no? Y luego cuando dices, bueno, esto va a ser como más humor, va a ser como más, fíjate nada más, hemos hablado de todo, ¿eh? No, mira, fíjate que ahorita con Carlos, yo creo que ahí le surgió algo de emergencia, ¿sí? Pero muy, muy ameno, ¿eh? Finalmente, mira, algo importante que hemos estado mencionando nosotros, que a través de los años, a través de todo lo que nos ha pasado con diferentes entrevistas y demás, nosotros nos enfocamos mucho en el trabajo de ellos. Vaya a terminar la batería. Sí, no te apures. Ah, ya, con razón, no te preocupes. Ya no, está. Y fíjate que todo esto, pues el otro día estábamos ahí desnudos en la alberca y no estábamos hablando de eso, ¿no? No, perdón. Ah, es que te fuiste, te perdiste, mi Carlos. Sí, un poco, pero yo también me acuerdo. Digo, yo también te llegué. Okay. Tú lo dijiste, ¿no? O sea, no importa que estemos encuerados, que seamos únicos, ese es el mensaje, ¿no? Estábamos hablando de lo de la política en México. Sí, claro. Son los mejores escritores. Qué triste que apenas cuando empezábamos a abrir los ojos a ese humor que desde hace algunos decenas de años, ya algunos 20, 30 años, hacía Monty Python en Inglaterra, que fue donde iniciaron los peluches, por cierto, los que luego acá fueron de peluche, ¿te acuerdas? En México. Exacto. Y que hacían en Estados Unidos Saturday Night Live desde hace muchísimos años. Y nosotros apenas hace 10, 12 años empezábamos a despertar a ese humor, pues otra vez. Para abajo, ¿no? Exacto. Entonces, otra vez. Oye, Carlos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Perdón, Lito. ¿Qué va a pasar ahora con la pandemia? Cuando regrese uno, no sé cuándo, la nueva normalidad que tanto hemos comentado, y cuando Carlos Eduardo ya pueda montar su show y todo eso, ¿crees que se lleve tiempo? Y segundo, ¿qué va a pasar con el aforo? Porque es lo que hemos preguntado a todos los famosos que se dedican a esto como tú. ¿Qué pasa con el aforo? Porque tú vives de entradas, tú vives de la taquilla. Fíjate que tengo una gran fortuna. A mí me llaman mucho para convenciones y eventos así. Entonces ahora tendrá que haber una nueva forma, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo ya tengo adelantos de un show que supuestamente iba a ser para agosto en Estados Unidos. Okay. Supongo que se va a tener que posponer. Y el plan era que yo me iba a presentar como ante 50 personas en un salón muy grande. Y supongo que las demás iban a estar conectadas de alguna manera. Supongo, esto es lo supongo. Sí. Pero a mí ya me están llamando para ese tipo de shows donde va a haber 50 o 100 personas, máximo 100, si es un salón muy grande, 50 en un salón pequeño. Hasta en reuniones, por ejemplo, tengo amigos, AA, que hasta en esas reuniones solo 25 personas pueden ir tirarte. Y cosas así. Entonces yo creo que nos vamos a tener que adaptar. Lo que es triste es que México, por ejemplo, porque te des una idea, México tenía más de 500 ferias del pueblo, teatros del pueblo al año. En esos teatros del pueblo, los artistas que teníamos la oportunidad de estar en el Candelero, como decimos, íbamos a trabajar, cobrábamos, obviamente, pero el pueblo, la gente que iba, el boleto era gratis o de un costo mínimo. Te estoy hablando de 10 pesos, 15 pesos, y entraban a la feria y todo, y aparte veían el show. Y yo, por ejemplo, ahí llevaba el show grande, así con músicos, con toda la onda. Ajá. Eso se va a acabar. Sí, pues, claro. Y para mí lo triste o lo durísimo es qué va a pasar con esa gente. Ahora, ahí van a decir que puros comerciales. Yo soy el único comediante, perdón por la soberbia decirlo, del mundo, que tiene un canal streaming. ¿Qué es esto? Como un Netflix, como Blim, como esos. Ajá. Se llama Rico TV. Es una plataforma, vaya, ¿no? Es una plataforma, pero no es un canal de YouTube, no es un canal de Facebook. Es un como Blim o como Netflix. O sea, tú te suscribes, metes tu clave y va. Okay. Mi intención antes de esta pandemia era que fuera muy barato, que ese costara
entre, estábamos pensando entre 20 pesos, 15 pesos, como un dólar y cacho, uh-huh. porque en Estados Unidos ya estaba funcionando. Pero ahora hemos decidido y estamos buscando y hemos recibido buena respuesta uh-huh. para que sea gratuito, para que este canal donde se van a ver películas, ya tengo unas del señor Alarid, me puso 20 películas, producciones, casi todas producciones mías, programas de televisión, programas de series. Quiero meter el reality este también ahí. Uh-huh. Y va a ser gratis. Lo único es que te vas a tener que suscribir como si fuera Netflix, pero gratis. Claro, claro. Te suscribes para tener un control y saber cuánta gente hay, ¿no? Claro, no, y chutarte a los patrocinadores, obviamente. Y decirle también a los patrocinadores, oigan, vamos a hacer esto para la gente, güey. Claro. Es como si abriera un canal de televisión nuevo, gratuito, pero lo vas a poder ver en internet, en tu teléfono, en donde sea. Porque si tú ahorita te metes a Rico TV, te va a salir y vas a poder ver un número de material. Ya suscrito, te da acceso a todo el material. Pero ahora creo que los técnicos, porque esto es muy técnico, uh-huh. están haciéndolo para que sea gratuito, para que te suscribas, pero gratis y puedas abrir. Porque antes tenías que pagar. Claro. Ok. Padrísimo. No, pues qué bueno. No hay nadie que lo tenga. Bien, ¿no? No, y además está padre porque finalmente si es de manera gratuita, yo creo que va a ser de mucha ayuda, ¿no? Para la gente. Y es como también regresar algo de lo que te han brindado, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Eso es lo único cuando me dicen, ¡ay, qué muy sencillo! ¿Qué va a ser sencillo? Yo soy soberbio y pedante y sangrón y lo que quieras. Pero mi mamá me ha enseñado a no ser malagradecido. Entonces, exacto. Cuando yo me atiendo a una persona en la calle o doy un autógrafo o concedo una entrevista, nunca pregunto para quién es. Uh-huh. Nunca. Yo he escuchado que... ¿Y cuántos seguidores tienes? ¿Y para qué eres tú? Por favor. A mí cualquiera que me hubiera dado una entrevista hace 20 años, yo hubiera rogado porque me dieran un minuto en cualquier medio. Claro. Sigo siendo el mismo güey, nomás que me conocen más. Oye, Carlos, pues agradecemos mucho precisamente esa humildad que habla de tu grandeza y... Pues para haber estado con nosotros, que es extraordinario para nosotros, para toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos ve. Y lo que le decimos a todos los famosos, ojalá que cuando esto ya pase nos acompañes allá en vivo, en cabina, ¿no? Ya vas. Y yo no soy famoso, famoso a Burton, famoso a la mamá del Chapo. Yo soy conocido. Me parece perfecto. Mi querido Leo, ¿algo que quieras agregar, hermano? Algo que haya quedado ahí en el... Algo que, no sé, luego yo hago preguntas así muy, muy, muy simples. Échale. Mi querido Carlos, tú si fueras comida, platillo mexicano, ¿cuál serías? Sería, un chile poblano. ¿Por qué? Porque se ve picoso por fuera, pero la verdad es muy dulcecito. Ahí está, pues bueno, ya con eso nosotros cerramos. Muchas gracias, Carlos. La verdad, nos despedimos. Gracias, Marito. Gracias a todos. Despedimos este programa, Los Sobrevivientes. Esperamos tenerte en cabina próximamente. Oye, nada más redes. Dime. Redes. Ah, las redes sociales, me quedo Carlos. Ah, en Facebook, Carlos Eduardo Rico, Carlos-Eduardo-Rico, Carlos-Eduardo.Rick, tanto en Instagram como en TikTok. Le ponen mi nombre y la verdad sale luego al principio. Okay, y okay. Twitter creo que es Carlos Edu Rico, pero casi no lo uso porque ahí se pelea todo el mundo. Y nomás lo uso para verlo. Bueno. Ok. Perfecto, pero ahí está, que lo sigan en todas las redes sociales. Pues ahora sí nos despedimos, ¿no? Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo de la hora en que estén viendo este programa. Nosotros les agradecemos por haber estado aquí con nosotros en Los Sobrevivientes. Gracias, Carlos. Gracias, Marito. Gracias a ustedes. Gracias. Mi nombre es Leonardo del Arte. Hasta la próxima. Bye-bye.